How can you lay a hand on Sharla? You're supposed to love her, marry her even. I don't know or care. It changes nothing. No! You always protected me and Juju. This isn't you. I said I don't know you. I have been granted this body of steel so that Egil's will may be done. This body feels great. Its movement is so precise. We are unstoppable, for we are one. Perfect in body and mind. You don't have to do this. Look at Fiora. She found herself again. Whatever you are, you must still feel pain. Absurd. Well, then finish us off. Sharla and all, we all saw you miss a second ago. Ain't you supposed to be a crack shot? Or did that pile of junk you call a body mess up your aim, eh? Shut your mouth! Esto continúa. Más combate que si esto... Ah, no, esto es un vídeo. Vaya, a todos menos a Sharla. Casualidad. Stubborn idiot. That was your last chance. He's not giving up. The stories about Gaddo of Colony 6 are true. Except, he still can't kill her. He's missing Sharla on purpose. Gaddo, you're just like I was. You can remember who you are. Gaddo, please! El poder don't del you amor. Remember me? Poder it's del Sharla. Amor. Wither and die as all life on Bionis will. Poder. Feel our wrath. Del amor. Oh, Dios. Can you still use the Monado? No. You're... Even after losing all living flesh, Ahom's heart will remain. Si tú lo dices. It is still present within this face. Is that true? Yes. It is clear from his actions towards you. The remnants of his heart. Pulling him back. Gaddo. I will break the curse that allows Egil to control the faces. I need you to buy me some time. Okay. We'll try. ¿Por qué brillo azul? We've got to help Fiora. Hey? Come on! Meredith, o como se llame la divinidad esta extraña. Ni siquiera tengo que luchar, es un vídeo. No, sí tengo que luchar. Vale. Parecía. Yuhu ha recuperado toda su vida. Tenemos que aguantar tiempo, ¿no? Pues ya está. Vamos a tomarnos un pisco labis. Y el caso es curarse y ataca a Rein. Por Dios, a mí no me mires, que me da alergia. La música ha cambiado, pero en realidad el juego me acaba de decir que no me estoy jugando nada en este combate. Solo tengo que aguantar. Y ahora le quito bastante más vida. Aunque eso me va a hacer pupa, pero da igual, no me estoy jugando nada. El poder del amor no se va a salvar, sino me lo acaba de decir el juego. Nah, qué demonios. Ataque suicidio, me mato yo por mis propios términos, no por los tuyos. Y ya está, y vuelvo a la vida, como si no pasara nada. Un momento, ¿han salido más enemigos? Me cago en... ¡Ánimo! Yo aquí no estoy. Puta bala láser, odio ese ataque. Lo peor es que me va a dar a todos, no solamente a mí. Aquí no hay nadie. Yo me voy a alejar precavidamente lo más posible de ese ataque. Que te den por culo. Porque ese ataque ocupa todo. Mira dónde estoy. ¿Te parece normal? ¿Te parece razonable? ¿Dónde me he ido? Y aún así el ataque me da. Ande, que le den por culo. Con el ataque ese no hay nada que hacer. Hola, ¿estamos en la siguiente parte del combate? Depende de la música. Sí, la música ha cambiado. O sea que... Estamos en la segunda parte del combate y hay enemigos voladores. Y si matamos a los enemigos voladores, chicos... Solo porque sí. Pero... La diosa, como se llame, que estamos en su altar, que debería tener el poder por las nubes ahora mismo, que ataquéis a este enemigo, mamarrachos, hacerme caso, que soy el líder.
que llevo el traje conjuntado con la espada, joder, si eso no os dice nada, no sé qué os lo va a decir. Se está tirando su tiempo. ¿Tengo que volverle a bajar cierta cantidad de vida o no? Aunque ahora le quito más vida al enemigo. Láser lineal. Fantástico. Acaba con ellos. Rey, a por ellos. Nada, hacer ataques en equipo, que siempre me acabo muriendo. Oye, que ataque ese enemigo que te esté atacando yo, es que sois tonticos. Yo creo que son tonticos, no me lo han querido decir. Lady Maynez, o como se llame. La... da igual, la meretriz, como se llame. Ahora saco más fácil. Tengo el poder del amor de mi lado. Si gano, lo que haga, el caso es que al fin y al cabo lo que haga en este combate va a dar lo mismo. Todo lo van a acabar asumiendo a que ha sido el poder del amor, y todos los esfuerzos que haga en este combate por ganarlo o por hacerlo bien van a dar lo mismo. Si venzo es el poder del amor, y si pierdo va a ser pues, culpa mía. Haga lo que haga, estoy jodido. Nunca jamás se me reconocerá el esfuerzo, porque el poder del amor me da la victoria. Me cago en el cañón rápido y su padre. Vamos a ver. ¿Qué opinas de las barreras? Y descuidarme vida en el último momento, por Dios, no muera, Shulk. Hay que aferrarse a la vida. ¿Podemos revivir a la curandera un día de estos? Gracias. Hola, curandera. ¿Me curas? ¿No? ¿Prefieres ir a atacarle? Pues que te den por culo. Yo me voy a alejar. No, no ha valido para nada. Me ha dado desde su puta casa. Fantástico. Gracias, curandera, por cuando te he revivido curarme. Hija de perra. Afán de protagonismo. Este es mi combate. Yo me lo juego, yo me lo como. Que te follen. Dios, los NPCs son tontísimos. Pero con avaricia. No son un poco tontos, son bastante tontos. Atacar a este, lo estáis viendo todos mis órdenes, ¿no? Atacar al puto enemigo, gracias. Así que la clave, nos libramos de ellos rápido, que parece que no respawnean. Y son menos gente tocando la moral. Me va a matar de una, maravilloso. ¡Ey! Eso es, ataca a Rain. Ataca a Rain. Acaba con él. A por ellos, Rain. Rain no lo mata ni de casualidad, pero a mí sí. Me tengo que guardar el ojo este, que parece que me quita la furia. Lo de ponerle furia a Rain no ha estado mal. No ha estado mal del todo, ¿no? Porque el tío aguanta como un... todo lo que quiera. Pero yo no. Aunque mi traje esté conjuntado y supuestamente sea mejor que el de antes, sigo siendo un poco tirillas. Oye, Sarla, aléjate de ese que te quiere hacer mal. Gracias, así mejor. Para no atacar a Sarla, le está atacando con bastantes ganas y con bastante entusiasmo en este combate. Tenemos poder de la amistad, Sarla, tía. Cúranos a todos, aunque no nos haga falta ninguno nada más que a ti. Y vaya a dar lo mismo porque vas a morir, pero además bastante. Ahora es cuando. Sarla, te echaremos de menos. Una lástima que hayas tenido que morir. Ahí va. ¿Ya está muerta? Buen trabajo. Voy a resucitarla. ¡Ah! ¡Dios! Se ha quedado con lo de uno de vida otra vez. ¡Qué desgracia! A mí nunca me sale. Ahí ya le ha salido un montón de veces ya. Ahora ya está. Paliza al tío este y a tomar por saco. El ojo de sombra sí te quita la rabia, pero a veces no suficiente. Casi siempre sí, pero no todas las veces. Y alguna vez que quería que me quitara la rabia no me la han quitado. Vale, vamos a ver. Esto... ¡Espera, espera, espera! ¡Quietos! El poder del amor nos salvará. Es la temática de todo este combate.
Por amor de Dios, derriba al tío este. Está desprotegido, juego. Está desprotegido. Por amor de Dios, derribarle. ¡Wow! Por fin. La otra vez no salió. La otra vez hice esto y no salió. Un momento, ¿por qué sigo teniendo un contador de vas a morir encima de tu cabeza? No me gusta tener un contador de vas a morir encima de tu cabeza. Porque acabo de perder toda mi amistad. Rápido, sacrifícate por la patria. Estoy muerto, estoy más que muerto, pero he conseguido poder de amistad. Revivirme, cabrones. Rein. Gracias. Toma, ¿quieres ánimos? Toma, ánimos. Ahora, necesitamos poder de amistad para revivir a la otra tonta. Ataque amistad, ¿no? Ataque amistad, ya está. Amistad para todos. Revive, por amor de Dios, anda, que esto ya empieza a estar feo. Toma ánimos, joder. Cúrate, por Dios. Estás haciendo el ridículo, ya está. Ahora es cuando, le hemos quitado de todas formas un cuarto de vida, no llega. ¿Vídeo? ¿Se ha quedado parado o no? Oye, ¿cómo te llames? ¿Podrías echarle un poco de gana? Los enemigos sí que han respawneado. Fiora no sé qué está haciendo, pero lo que ha dicho que estaba haciendo no lo está haciendo. Yo creo que nos ha timado. No te puedes fiar de los robots. A la primera de cambio te traicionan, si es que es natural. No, tenía que haber usado el ojo de sombras, pero lo he usado. Aunque creo que ese ataque no me mata. O tal vez sí. ¡Deja de mirarme! Aquí no hay nadie. Pues me suicido yo. Que te follen. Mira, pierdo yo la vida. ¿Qué te parece? Alguien me revive, que tenemos amistad. No veo nada. Oh, mierda, eso es malo. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Qué? Otra vez no he visto que me ha atacado y he muerto de repente. Maravilloso, fantástico. ¡Eh, tú! ¡Joputa! ¡Te follen! Un millón. A ver, más pequeños. A por el pequeño. La gente pasa de mis órdenes. Gracias, ahora sí. El ataque de rayo ha matado a todos. Ah, bien, ¿por qué no? No comprenderé nunca. Pero todavía sí que estamos emitiendo que no lo he visto a lo mejor. ¿Por qué te ha avisado? Da vueltas como un estúpido. Buen trabajo, equipo. Voy a usar barrera a ver si cuela. No, por algún motivo utilizar barrera ha cabreado al enemigo. Me voy a quitar del medio, me acabo de dar cuenta. No, no es suficiente. Ah, que no tengo amistad. Fantástico. Y los símbolos del chat de YouTube no los entenderé nunca. Son bizarros. ¡Pues vamos otra vez! Sigámoslo intentando hasta que de repente algo cambie, porque sí. ¡Como los locos! Pues me quitaré vida. Chúpate esa, no te lo esperabas. Que ahí subo más la amistad, se supone. O los poderes, una de dos. Cámara, ¿quieres cambiar de enemigo? No quiere cambiar de enemigo. La clave es pegarle con más nivel. ¡Nos ha jodido! La clave de todos los jefes, de hecho, se podría resumir en eso. Tener más nivel. Con eso te aseguro que es más fácil. Pero en el 100% de las situaciones, además. ¿No te crees que es una cosa que a veces sí, a veces no? No, seguro. Matemático, que con más nivel es más fácil. Voy a revivir a la curandera, pero es que estamos en racha y este enemigo está casi muerto. Sigue tú, que a mí me da la risa. Delicioso.
Y lo mejor es que me va a pegar a más gente y no solo a mí. Vamos a ver por qué el juego no quiere mirar al enemigo que tengo delante de mis narices. Cambia de objetivo. Cambia de objetivo, Sulk. Sulk lo ha matado accidentalmente, yo qué sé, pero el juego se niega a cambiar de objetivo al enemigo que le digo que cambie. No es la primera ni la última vez que me lo va a hacer. Tengo un enemigo delante con poca vida. Mírale, mírale, mírale. No, no, no. Prefiero al otro que está más lejos y con toda la vida. No entiendo por qué. Tienen furia ellos también. Me pueden provocar para que no cambie de objetivo porque no me queda claro. Debe ser de las gemas. Os gustan mucho las gemas. ¿Tenéis alguna especie de gusto a lo mejor por las gemas que no consigo comprender? A cada cual le gusta una cosa y eso lo comprendo. Cada cual tiene sus gustos, cada cual a lo mejor le gusta una cosa u otra, pero ese gusto por las gemas ya no es normal. O sea, eso ya a lo mejor lo tienen que mirar. Porque a nadie le pueden gustar tanto las gemas. A cualquier excusa, tienes que mirar las gemas. Y en cuanto miro las gemas, la gente, Dios, debe volverse loca o algo, porque Dios mío, mira las gemas. Me encantan las gemas. Oye, Rein, sobrevive, solo te pido eso. No ha sobrevivido, eso es malo. Bien, fantástico. ¿Por qué no se muere el hijo de puta? ¿Cuánto dura el combate este? Suponía que esta parte duraba menos. Me habéis dicho, me habéis mentido como siempre. Debería curarme. ¿A quién estoy mirando? Aún no lo he matado, qué cosas. Láser lineal. Esto sí que debería poder hacer una barrera, pero no tengo suficiente movida. No mates a la curandera, por Dios. Barrera. Esto sí que debería funcionar ahora. O a lo mejor la barrera es demasiado poco nivel. Creo que mi barrera es demasiado poco nivel. ¿De qué nivel es el ataque que ha hecho el enemigo? Pues estoy malgastando aquí. Podría haberme tirado otra cosa. ¡Oh! Ha vuelto a no morir. Lo de esa tía no es normal. O le ha revivido a Rey. No me he dado cuenta. Gemas mejor que niveles. Demasiado gustan las gemas. Las gemas son la clave. Las gemas son Dios. Solo queréis ver las gemas por ya, digo. Algún fetiche extraño que tenéis con las gemas. Que no he acabado de comprender. No os estoy juzgando. De coste que no estoy juzgando a nadie. Pero es raro. O sea, gemas. En serio. Me sigue pareciendo extraño. O sea, no pueden corresponder. Son objetos inanimados. Vuestro amor es imposible. No os lo quería decir. Hostia puta, ¿cuándo he muerto? ¡Rein! ¡Hazme un favor! Oye, mírame a mí. A mí. Rein, ahora es cuando. Buen trabajo. Toque los huevos, Rein, maníaco, te reviento. Si no, encima se me pone criticón de que me matan y eso. ¡Más enemigos! ¡A por ellos! Lamer piedras es el final del juego. A lo mejor es un final secreto por lamer todas las piedras. Y la paz reina entre los dos reinos estos, o los dos titanes, gigantes, robots. Básicamente son robots. Van a matar a Rein. Y eso es nuevo. Y malo. ¡Ah! Que ha hecho el ataque en área que nos da a todos. ¡Ande! Y que le den por culo. Dios, ese ataque no. Es que ese ataque además es que no puede subir. Es imposible esquivar. 100% imposible. Da igual a donde te vayas. Siempre te lo comes. Aunque te alejes todo el este. ¿Qué coño hago? No puedo evitar ese ataque. Es imposible. Cuando lo haga ya está. Se acabó la tontería. Todos muertos. Y como la tonta no cura. Y yo no puedo curar al otro porque no tenía la habilidad. Pues joderme y ya está. Evasión podría hacer, pero tengo que tener la monada llena y esto no llega ni para Dios. No cuando lo necesito, vamos.
Heal counter! Cheers. Go! Now it's right time! One down! Vision. This shot will take you down! Gado! Sarla, hermana. Sarla, te aviso, ¿no? Porque te van a matar y no voy a poder evitarlo de ninguna forma. Espérate un momento, me voy a dejar que va a hacer un láser lineal, me he dado cuenta. Disfrutarlo. No os quitéis del medio de los ataques nunca. Y ya está. ¿Quieres ánimos? Toma, ánimos. Wow. Oh no, me va a stunear. ¡Dios! Me ha pegado tres veces en el aire. ¿Cómo es posible? Rain. Ah, Rain está stuneado. Y que le peguen no lo desestunea. ¿Por qué lo iba a desestunear? Rain. Rain. Bien, bien. Fantástico. Fantástico. No sé, los enemigos ya sí, a por ellos. Le doy dos o tres intentos más. O sea, no voy a tirar todo el día con esta mierda. ¡Cambia de enemigo! ¡Gracias! Solo te lo he pedido 20 veces. Madre que le parió, macho. Esto no quiere cambiar de objetivo a veces. ¡Viva Dios! Estoy muerto ya. Creo que estoy muerto ya. Estoy muerto. Ah, lo veo. Lo veo. Estoy stuneado, pero lo veo. No puedo hacer nada para evitarlo, pero lo veo. ¿Alguien piensa desestunearse? ¿Nadie? No, no, lo veo. Ya está, ya lo he visto. ¿Alguien me revive o vais a morir también de formas ridículas? Gracias. Toma ánimos. Me parece súper útil hacer esto en mitad de un combate. Estos bichos voladores. ¿Realmente tengo que aguantar tiempo o tengo que quitarle un porcentaje de vida? Porque honestamente me serviría de bastante conocer ese detalle. Me encanta fallar a los enemigos voladores. Debería apartarme de ahí. Con el poder del amor todo es posible. Salvo que no se te corte la mayonesa. Eso, el poder del amor no puede hacer nada contra ello. ¡No deja de celebrar la muerte de la aliada! Ah, no ha muerto. ¡Pues cúrate! Ahora sí ha muerto. Y he gastado un punto de amistad. Seguro que ese detalle no vuelve a morderme en el culo en cuanto me dé la vuelta. No lo estoy sintiendo lo suficiente. Es el poder del amor, no hace falta sentirlo. El poder del amor aparece cuando quiere, hace lo suyo y ya está. Sin ningún tipo de esfuerzo por parte del usuario. Me han dicho que iba a disponer del poder del amor en este combate y no lo estoy viendo que tenga el poder del amor. Voy a apartar, no quiero joder al otro también de antebrazo. Oye, por esto revive, usarla. Parece que no revives, no me he dado cuenta. Dicen, el poder del amor, dice, ya está. No tengo que hacer nada porque tengo el poder del amor. Pero esto no es poder del amor ni es nada. Se ha acabado el amor. Divorcio. Esto no lo sentimos lo suficiente. Es un poder del amor de Chichinabo. Lo único que querían, lo único que les importaba era el interés. Me he quedado bloqueado sin poderme mover, pero bueno, resucitarme. Te he quitado toda la vida a Gadol. Pues me cago en vuestra calavera. Entonces me da igual que haga el poder del amor la otra o no. ¿Para qué quiero el poder del amor si lo tengo que matar entero? Vaya, poder del amor más asqueroso, más de Chichinabo. Esto
algo falla. Wow. Antes de morirse ha triunfado el hijo de puta. Oye, ¿me queréis resucitar? Que estáis los dos al lado y os va a matar como si lo viera. Que sois muy tontos. ¿Ves? Es que... no las ideas de bombero, Carla. ¡Ah, fantástico! ¡Maravilloso! Tengo media vida. ¡Colleja! ¡Pau, muerto! Esto es la hostia. No lo ha hecho en todo el combate, pero ahora sí. Con un cuarto de vida, lo mismo da, sigue siendo bastante vida. ¿Quieres mirar? Pues miremos todos a este, que por algún motivo Sulk ha decidido que quiere mirar a este y no al otro. Te puedes fiar de la gente, macho. Te dejan vendido. En vez de entrar a la pelea, teletransportate y sube al menos dos niveles. Que no voy a repetir, no voy a ponerme a farmear ahora. ¿Qué cojones? ¿Qué es esto? Tenemos un horario que cumplir. Estoy en el jefe se hace. Y dos niveles no van a marcar la diferencia. Dos niveles no es prácticamente nada. Van a matar a ese, eso no es bueno. Pero yo me voy a alejar, porque el láser lineal me da igual. Hasta luego, Rein, disfrútala. Rein, no te acerques, que aún me van a dar. Revive y vuelve al combate, por Dios. Y no te pienso dar ánimos. A ver, toma. Debería ignorar a los enemigos, a lo mejor, estos. Se tarda en matarlos una barbaridad. Esto es vida que le podía estar quitando al importante. ¡Rein! Tengo lo que decirte. Que la furia vaya a ti. Te he avisado sin querer, pero ya que te he avisado, pues te sigo avisando. No, le he quitado nada de vida. ¿Realmente merece la pena atacarle a los pequeñajos? Huracán. Huracán no es lo de que sube a los cielos y nos mata a todos, ¿no? Mientras no haga eso, la cosa está bien. No, pero joder, qué rango. Necesito poder de la amistad. A ver si lo adivino. Lo de volar. Está volando. Ya está. Ya he perdido. Ya no puedo hacer nada. Desde aquí me da. Desde la otra punta me da. Mirad. Aquí no hay nadie. Aquí no hay nadie. Estoy a tomar por culo. Oh, Dios, ha funcionado. ¿Me vale de algo? Honestamente, no. Hola, no puedo vencerte de ninguna de las maneras porque mis dos aliados se han quedado mirándote. Pues ya me dirás. Quizá debería ignorar a los pequeños. Es que es la única opción que no he probado, ignorar a los pequeños. Ah, mira, no me va a matar. ¡Aguantaré! Todo lo posible e inútilmente. Toma, el cadáver de Rein. Lo acercaré como ofrenda de paz. Me suicidaré, que te den por culo. Ah, no, no puedo suicidarme tampoco. Ya me mata él. Un intento más. Y si no, lo voy a mandar a tomar por culo. Os lo digo de verdad. Estoy hasta los huevos de Gadol y sus tonterías. Esto con el poder del amor no pasa. Es evidente que amor no tenemos. Alguien me ha vendido amor defectuoso. Porque este amor es una mierda. Yo no siento el poder del amor. Joder, con... ¡deja de pegarme a mí! Ah, bien, fantástico. Buen trabajo, equipo. Llamando la atención, Rein. Esta vez no te he visto tan inspirado como otras.
Otras veces sí que te he visto más. Mírame a mí, soy importante, soy rey, pero esta vez no. Todos a este, no quiero ver que nadie mira a ningún otro. A base de autoataques me quito una barbaridad. ¡No! Los enemigos esos me llaman la atención, que no, que voy a mirar al grande. Gente, he dicho que ataquéis a este enemigo. Estoy seguro de que lo he dicho. Siempre desafiando mis órdenes. A meterle con esto y ya está. Que no me mires. Tío, los enemigos os tienen que llamar la atención de alguna forma. No puedo atacarle. Se pone a mirar a un enemigo que está lejos. Sul. Sin ningún aviso por parte del juego, así que se vea bien. No, que quiero atacarte a ti, mamarracho. Que por lo menos la vida te la lleva. Me matarás, pero por lo menos te quito algo de vida, macho. Ya le he quitado más que en todo el combate anterior. ¡Revivirme ahora! ¿No? Vale. Estoy un poco arrinconado. Aquí va a ser complicado revivirme. Buen trabajo, Rein. ¿Sarla? Buen trabajo. Bien. Bien. Métete en el puto teletransporte, está abierto. Nadie le importa a Gadolt. Los enemigos usan fijación. Pues que le den por culo a la fijación, pues no los voy a matar. Que es lo que llevo diciendo todo el rato, que usan algún ataque. Me da igual que sea mi fijación, que se llame pollas en vinagre. Que me hace centrarme en ellos. Eso es malo. Es una guarrada. Ah, míralo, ya han usado pollas en vinagre. A por él. ¿Cuándo se le acaba la fijación? ¿Quién sabe? Pegarle ligeramente, pero luego pasar de él como de la mierda y volver a por el grande anda, por Dios. Ya se morirán por accidente. Utilizar ataque en área este grito bastante. Y así a lo mejor los mato sin querer. ¿Estoy estuneado? Por supuesto, estoy estuneado. Si a lo mejor pudiera derribarle. La vez que lo derribé no fue mal del todo, ¿verdad? Pero es que Doomba no ha utilizado derribar a veces. Rey nunca. Láser lineal, eso es bueno. Voy a ponerme en el lado contrario que mis aliados. Porque no, mierda. Bueno, da igual que les maten a ellos. O que me maten a mí, pero que... O no, aquí no hay nadie. No, eso es malo. Ahora reírme, que tenemos dos putas barras. Y atacar al tío este. No, no, si sale en YouTube os lo tragáis entero. Si yo me he tenido que tragar el jefe, vosotros también. ¿Qué me estáis contando? Aquí no se recorta nada. El jefe, los diseñadores del juego... No quería avisarte, Rein. ¿Tienes algo que aportar? Ni siquiera. Da vueltas como un estúpido. Yo lo celebraré. He avisado sin querer. A ver, da igual, he recuperado mi amistad. ¿Quieres atacar a este o...? Sarla está muerta ya. Sarla está muerta. ¡Ey! Se ha quedado con uno de vida, macho. A mí no me funciona nunca. O sea, me he dejado puesto lo de revivir. Que dejes de animarme, Sarla. ¿No es momento? ¿Te parece momento para avisar? ¿Para llamar la atención? La barrera no me cubre el ataque porque la barrera tiene poco nivel. Lo podía haber subido antes, pero me dijeron literalmente que no la subiera. Y honestamente hubiera sido útil en este combate. Joder, no estaba tan cerca, pensaba yo. Deja de animarme, Rein, que tengo que ir a revivir a un aliado, me parece más importante. Y te van a dar vueltas hasta la muerte. El ataque de dar vueltas quita un montón. Vale, vamos a ver. Vamos a pegarle a este que está perdiendo el tiempo aquí, macho, que está despistado. Que está tontolinado. Joder, acerca el ataque, Rein, macho. Un puto genio eres tú.
acerca el ataque a los enemigos para que nos den a todos. ¿Ves? Ahora Sarla ha muerto por tu culpa. Piensa en lo que has hecho. Sarla, anda, de verdad, no te comprenden. No me sabe que prefieras a Gador porque aunque sea un robot. Reigns ha vuelto un poco tonto últimamente. ¿Ves el casco con cuernos? Ah, no, que tengo que mirar a este enemigo. Pues lo miro. Oye, no. Aléjate de mí. Reign, vete a tu puta casa. Así está mejor. Así estás más bonito. Ah, que han matado al otro también. Pues prefiero revivir a la curandera, pero... Sí, láser lineal. Reign, tú llamas la atención, a lo mejor no te mata, ¿eh? Porque esto me mata definitivamente. No, si me van a matar los enemigos antes. Reign. Fantástico. No sé por qué me extrañaba. Última oportunidad. Si no... Que le den. No merece la pena. Buenas. ¿A quién estamos mirando? A este posa, a este. A quien llame la atención, a por él. Vamos a seguir el ritmo de la batalla. A quien se le pueda pegar, se le pega. Au. Tenemos... Buen trabajo. ¿Me vas a quitar el stun? A lo mejor si me lo cambio a Reign por Doomban, aunque Reign llama la atención bastante, pero Doomban no estaba mal. Vamos, le van a dar por culo. No me lo voy a pasar, pues no me lo voy a pasar. Ya ves que lástima. ¿A quién miras? A lo mejor tenía que ponerme a Sarla. Porque esta Sarla no cura. Creo que quedó claro ya en algún otro combate anterior que Sarla, por su propia cuenta... ¡Curar! No cura, y yo debería dejarme de ese ataque. ¿Has atacado ya? Supongamos que sí. Porque al fin y al cabo el otro pegar pega cuando este lo maneja la comp, pero... ¡Oh! Vale, ¿cómo me ha matado el enemigo ese? Ahí de lejos, a mí que estoy aquí, ¿sabes? Dando vueltas él solo en el sitio. Yo creo que aquí hay algún cálculo de daños que ha fallado por ahí. Tú, no se te ocurra morirte, no de servicio. La gente pasa vida por el jefe, pero un montón. ¡No te muevas! ¡Me alegro! Rueda cortante que me dará aunque esté aquí, por supuesto. Así que si lo podemos matar... Pues mejor. Vale. Arreglado. Apenas le hemos quitado nada de vida al mamarracho este. Sigámosle pegando. Me va a pegar a mí, me voy a alejar de los aliados y ya está, joder. Tenemos poder de amistad, tenemos poder de amistad. Pues vale. Mátame de una. No lo tengo que hacer. Aceptaré mi muerte, que me riban los aliados. De hecho, toma. Me quito media vida yo para hacerte lo más fácil. Ah, revivirme, no seáis cabrones, que no tenemos enemigos pequeños esta vez. Para despistar. Usa velocidad. La otra vez lo intenté, esta vez se me ha olvidado. ¡Oh, bien! Estamos todos muertos.
Fantástico. ¡Sarla! Cura, a ver si revive. Toma ánimo. Yo me voy. Buen trabajo, equipo. No, espérate. Esto ya lo he vivido. Son dos idiotas. Morirán. ¡Ah, que me pega aquí! Por supuesto que me pega a mí. A ver. ¿Qué? ¿Qué cojones? Se acabó el live stream. Que le den por culo. 1 millón. Fin.